y el alcalde distrital para compartir con los presidentes o directivos de las distintas agremiaciones empresariales de la ciudad y los medios de comunicación. Compartir en este espacio el proyecto del puerto de Santa Marta en la propuesta del plan parcial de espacio portuario. Este es un proyecto, por supuesto, muy importante para la ciudad y por lo mismo se deben agotar las etapas de consulta, de socialización que permitan recoger los aportes de la comunidad, del sector empresarial productivo y de las instituciones, de manera que el mismo se armonice en términos de la propuesta que hace el puerto y las aspiraciones de la comunidad, teniendo obviamente como parámetro de referencia también las normas que en materia legal existen para el ordenamiento urbano y particularmente para conceder este tipo de planes parciales. Esta es una de las tantas consultas que se han venido desarrollando en la ciudad con diversos sectores. Se han realizado, además, articuladas muchas de estas consultas a las que se están haciendo de cara al plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, como el plan parcial fue presentado hace alrededor de año y medio, corresponde tramitarlo y pronunciarnos sobre el mismo, otorgando eventualmente cada de las viabilidades que o bien por la entidad territorial se van a conceder o por las otras entidades que actúan en el proceso de reconocimiento de la mesa. Lo que voy a hacer a continuación entonces, después de darles este cordial saludo y agradecer su asistencia, es hacer una breve presentación de la maestra Santa Marta Quinto Centenario, porque este proyecto es uno de los proyectos estructurantes de ese plan maestro. Y luego me voy a referir ya no a las características del plan parcial solicitado, lo que hará el doctor Mauricio Suárez en representación del puerto de Santa Marta. Y no sé si eventualmente el equipo técnico que viene apoyando el puerto. Yo me referiré a las compensaciones solicitadas, que en el lenguaje técnico se denominan cargas. Y estas cargas, que finalmente obran sobre el proponente del plan parcial, se convierten en compensaciones o beneficios para la comunidad. De manera que como nosotros hemos venido trabajando con ellos en múltiples mesas de trabajo a lo largo de este año y medio, en compañía de expertos que vinculamos para que desde su experticia coadyuvaran en estas conversaciones, en estos acuerdos y aún negociaciones,
para que se consignaran una serie de proyectos que sin duda alguna, armonizando con el plan parcial, beneficiaran a los amaños en los entornos más inmediatos donde el plan parcial se había desarrollado y aún sobre amplios sectores de la ciudad. Y así lo van a ver en el enunciado de proyectos planteados como beneficio a la ciudad o compensaciones a la ciudad. No sé si antes que yo proceda, quieres dar un saludo y luego yo continúo por acá. Muchas gracias, alcalde. Quiero darle agradecimiento a los que nos acompañan en el día de hoy, particularmente a los empresarios de Manilena, Cámara de Comercio, el honor, Omar, los empresarios, igualmente nuestro aliado estratégico para los temas de ferrocarril, Añas Globo, que está haciendo presencia aquí en el día de hoy, y por supuesto al equipo técnico de Urbana, que nos ha venido acompañando en el desarrollo de este plan parcial. Dentro de la metodología que muy bien ha presentado el alcalde, yo solamente quisiera complementar para saber un poco. Vamos a enviarle la presentación a los diferentes representantes de los gremios, de las asociaciones, para que a su vez puedan compartir, por favor, con todos y cada uno de sus afiliados esta información, de tal manera que podamos llegar al máximo cumplimiento por parte de la socialización de este plan parcial, que no deja de ser una apuesta por demás ambiciosa que estamos planteándole a la ciudad, no solamente el fortalecimiento de la actividad portuaria, por supuesto es uno de los intereses que tenemos allí incorporados, sino igualmente por un plan de renovación y actuación urbana que además lleva igualmente un compromiso social importante con las comunidades que rodean el puerto de Santa Marta. Esto va mucho más allá que simplemente los intereses del puerto, esto precisamente forma parte de los intereses de ciudad y por eso están plasmados en el plan maestro del quinto centenario de la ciudad de Santa Marta. Sin entenderme más, señor alcalde, le agradezco la oportunidad y el interés que además usted y su equipo le han venido dando durante todos estos meses de trabajo junto con el equipo de Urbana Habita para haber llegado precisamente al punto donde nos encontramos en el día de hoy. Todo esto sea por el beneficio de Santa Marta y por el beneficio y fortalecimiento del puerto de la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mientras aquí nos apoya la organización, pero me quiero para la presentación. Seguramente para algunas personas que están en la auditorio, ya estas próximas diapositivas son conocidas, porque las hemos venido socializando en el marco del proceso de adopción de plan maestro. Recuerden que en la ley 16-17 logramos incorporar varios artículos que es la ley del distrito, una de las cuales dice que entonces en esta ley consignamos un artículo que grosso modo dice que se declara patrimonio cultural de la nación la ciudad de Santa Marta, pues es la primera que va a cumplir 500 años de fundada y ser la más antigua de Colombia y Sudamérica, ser el territorio de pueblos indígenas ancestrales y de ecosistemas de alto valor estratégico. En consideración de esto, el presidente de la República adoptará por decreto un plan maestro que financie los proyectos que prepare con la ciudad para esos 500 años. Debe hacerse de forma concertada. Ese proceso se agotó con los sectores sociales, empresariales, institucionales y se elaboró un documento que se ha venido presentando ante los ministerios, particularmente el Ministerio del Interior.
Interior que debe elaborar el decreto para la sanción presidencial y ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para su presentación ante el Consejo de Ministros y convertirlo en un documento compás, de manera que queden garantizados los recursos hacia el futuro. El contenido del Plan Maestro Quinto Centenario o 500 años tiene una caracterización de la situación actual de la ciudad, pero también de sus ventajas, por supuesto de sus amenazas y también de sus oportunidades. Santa Marta, todos sabemos, tiene una pobreza multidimensional de cerca del 50% de su población y una tasa de desempleo que oscila entre 9.8, 10, 10.1, con un 41% de población desplazada, procedente de toda Colombia, población en condición de pobreza, la mayoría. ¿Ves? Contaminación de la línea costera, acuíferos, deterioro del componente importante del centro histórico, crecimiento desordenado, falta de infraestructura básica y debilidad y falta histórica de credibilidad institucional. Esas características son las que hemos venido trabajando nosotros para superar en este gobierno. Seguramente otros también han hecho ese esfuerzo, pero se han convertido en atavismos que hay que superar. Y se superan, por supuesto, con las oportunidades y las potencialidades que tiene el territorio. El puerto de aguas profundas, el atractivo natural de la costa caribe y la Sierra Nevada, los parques naturales, su biodiversidad, ser la primera ciudad colonial de Sudamérica. Y estas oportunidades en términos de la economía productiva basada en el turismo, la logística internacional y otros sectores complementarios como la agroindustria, cultura, artesanía, salud y bienestar, nos conducen a construir una visión de la ciudad para que sea una ciudad plenamente integrada al Caribe, con mejores condiciones de vida, más competitiva, su competitividad basada en el turismo, la actividad portuaria y el conocimiento. Bien, tenemos unos retos y desafíos, definimos unos ejes de actuación y los proyectos estratégicos. Estos son los grandes desafíos: construir ciudad, una sociedad equitativa, impulsar el desarrollo económico y fortalecer la institucionalidad distrital. Y los ejes en los que está organizado este plan son tres grandes ejes visionarios y uno de soporte. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social son los tres visionarios, y el institucional y el de soporte. Bueno, tenemos un conjunto de proyectos que implican cambio profundo en el tejido social y productivo de la ciudad, que nos deben permitir avanzar a que seamos más incluyentes, una ciudad más abierta, más productiva, más eficiente y con participación de todos. Esta es una carta de navegación para los próximos 10 años, como mínimo. Y en el eje ambiental, que es el uno, que está inclusive organizado así por las prioridades que tienen estos proyectos, el primer proyecto a trabajar, en el que se está trabajando, son la solución de corto, mediano y largo plazo en materia de agua potable. Sin agua potable no hay crecimiento económico, ni crecimiento social, ni sostenibilidad ambiental del territorio, porque se deteriora, por supuesto, las fuentes hídricas cuando todo el mundo de forma desordenada las interviene. Bueno, el componente de fuentes hídricas y drenaje urbano y el tema de gestión de residuos y recuperación ambiental. Aquí tenemos entonces que la primera solución a corto plazo es hacer más pozos, una batería de pozos en la que estamos trabajando. Nosotros particularmente dimos 7 mil millones de pesos, más allá de los 1.500 que están en ejecución en los pozos del distrito. Esos recursos, con el Viceministerio del Agua y FinDeter, deben permitir construir buena parte de esa batería de pozos. Se estudió la alternativa de traer el agua de Huachaca como una solución intermedia, pero definitivamente la solución intermedia que se modeló por parte de la Universidad de los Andes es traer el agua del río Toribio y Piedras y Córdoba, perdón,
visto que no hay problemáticas de consulta a comunidades indígenas, no estamos en territorio de parques nacionales ni su zona de influencia, y finalmente no hay que saltar una altura de 400 metros en los que los costos de energía van a elevar la tarifa ostensiblemente. Entonces, esta es la solución intermedia y la de largo plazo, traer el agua del Magdalena. Estos estudios están en proceso Córdoba y Toribio de contratación, y estos apenas se entregue oficialmente Estudios de los Andes, se estructura su licitación. Con esto Santa Marta debería quedar resuelta. Toribio y Córdoba no deben dar ni metros cúbicos, y con esto 6 metros más del Magdalena para los próximos 50 años. Bueno, pero sin duda alguna la red de acueducto y alcantarillado interna para la distribución de agua, la captación de agua servida y su conducción y tratamiento demandan también un plan maestro que la ciudad no tiene. Ha ido creciendo de forma segmentada las distintas intervenciones y colectores. Un mejoramiento integral del río Manzanares, el Gallo, para lo cual inclusive nosotros destinamos ya 13 mil millones de pesos solo para el río Manzanares entre el Puente del Mayor y el Puente de la Platina, proyecto que va en proceso de licitación, y la compra de 40 predios sobre la 30 para desnudar esa zona invadida hoy día y generar un proceso de conectividad entre las zonas del Mayor, Babaya, El Piñón, El Punto de Dios, Villa Alejandría, la 30, Maripeña de las Américas, Ciudadela, etc. Pero este es un proyecto, como decimos, de impacto demostrativo para avanzar en la recuperación del río, que tiene un estudio mucho más completo que el que aquí estamos presentando, por supuesto. Un estudio que modela el río en tres grandes segmentos: la desembocadura, que viene renovándose por intervención privada; la zona media, que se recuperaría con intervención de la alcaldía, con el sistema estratégico, con esta red de parques; y una zona que implica reasentamiento de reubicación de vivienda. Bueno, el control de inundaciones, el resolver los problemas de alcantarillado, de agua lluvia, de agua pluvial, que es sin duda alguna un problema crítico, toda vez que estamos atravesados por ríos que tienen obviamente rondas sísmicas, cuencas que sirven como drenaje urbano, pero se rebosan visto los procesos de ocupación espacial o invasión, para lo cual la Corporación del Medio Ambiente, que recibe una transferencia de 8 mil millones de pesos del distrito anual, tiene una responsabilidad muy importante, inclusive indicada por el propio Ministerio del Medio Ambiente, en cuanto que son las corporaciones los responsables de los ríos y las entidades ambientales son las responsables, en nuestro caso, de las quebradas y otras zonas ambientales de especial protección. Pero hay que avanzar en el plan maestro de alcantarillado de aguas lluvias, y esto es parte de la tarea que tenemos. Santa Marta tiene hoy un relleno sanitario que obviamente tiene un ciclo de vida y debe pensar a futuro en un nuevo relleno, pero sobre todo no tiene una escombrera distrital. Por el proceso de construcción permanente, una escombrera que reincorpore al mercado de agregados todos estos materiales productos de las demoliciones y que afean la ciudad y generan un impacto negativo en materia ambiental. La recuperación de parques naturales distritales, que entre otras fueron declarados en el POT anterior, pero nunca saneado esos predios, y la recuperación de bahías como la Bahía de Santa Marta, o pensar a futuro en un tema de apertura de Playa Limpia y de la zona del Batallón en Buenavista, Bellavista, son parte de los desafíos para conservar esos entornos, pero generar un ordenamiento o una intervención urbana de manera planeada y no desordenada. En los cerros hay que protegerlos con decisiones, porque la verdad es que ha habido normas, pero las normas no han impedido la invasión acelerada de los cerros, de manera que una adecuada planeación en la intervención urbana de los cerros, rondas hídricas, frentes de playa, etcétera, es hoy otro de los desafíos importantes, que implicará a futuro seguramente reubicación de áreas institucionales que hay sobre esas zonas hoy día. Bien, el segundo eje tiene que ver con la sostenibilidad económica, y ahí entra a jugar el tema portuario.
El primero es la infraestructura para la competitividad, el segundo el desarrollo urbano y turístico, el tercero el desarrollo agrícola, artesanal y comercial, y el cuarto la movilidad sostenible. El primero, el aeropuerto. Bueno, inclusive aquí tenemos un render de los primeros render que se hizo sobre el aeropuerto. En esto nos empeñamos durante 2 años y medio para que, recordemos, la solicitud que le hicimos al presidente de un acuerdo para la prosperidad, de manera que íbamos a tener una inversión de cerca de 27 mil millones de pesos y 6 mil metros cuadrados de intervención. Ya pasamos inclusive una intervención de 15 mil metros cuadrados, aquí hay que corregir, estos son 15.402, que implica una terminal aérea climatizada con 5 plataformas, 3 zonas de equipaje, un parqueadero subterráneo, otro superficial con posiciones como para 170 vehículos en ambos casos, un área comercial, el área de tránsito aduana internacional, una nueva torre, y esto es como la primera fase de una gran intervención que implicará pensar en la prolongación de la pista, pero ya logramos lo más importante, y es la nueva terminal de 16 mil a 100 mil millones y de 6 mil metros a 15 mil 400 metros cuadrados, con todos los beneficios que este proyecto tiene. Pero en el POT hemos propuesto que no solamente esta pequeña franja que constituye hoy el aeropuerto, sino esta zona que es del antiguo Prodeco y aún este predio que es propiedad de esta multinacional, y en esta zona vecina se decrete unos usos de suelo para expansión portuaria que permita que Santa Marta cuente a futuro con un aerópolis, esto es, con una zona de expansión y desarrollo aeroportuario que tenga, por ejemplo, aeropuerto de carga, aeropuerto privado, zona de parque empresarial, hoteles, centro de conversiones, y área de parques temáticos. Estos usos de suelo aspiramos a dejarlo planteado en el nuevo POT, de manera que ese suelo, que hoy es un suelo de expansión, que ha venido siendo inclusive ocupado, ustedes se dan cuenta, de forma irregular, con procesos de invasión, puede ser recuperado para el desarrollo de la ciudad, no solamente para la ampliación de su aeropuerto, sino una serie de componentes que en el concepto de modernos aeropuertos hoy se están desarrollando en el mundo, y es que el aeropuerto no solamente sea un aeropuerto comercial, que también tenga carga, tenga área privada, que tenga un parque empresarial, hoteles, y eventualmente, ¿por qué no?, visto lo generoso que es, aquí nada más estamos hablando, esta área, luego de la carretera hacia el mar, son 64 hectáreas, y aquí estamos hablando de 100 y tanto. Obviamente, como son predios privados, la entidad territorial tendrá que, al conceder unas normas para dar uso de suelo institucional, otorgar otras para que este proyecto sea posible y económicamente se pueda hacer viable. Y lo propio para el puerto de Santa Marta, el puerto, entonces si usted ve, se ubica como un proyecto estratégico que permite aumentar la movilización de carga por la ciudad, pero también ordenar el ingreso de pasajeros vía cruceros a la ciudad de Santa Marta. No hay un medio de cruceros ni hay una zona adecuada para recibir los visitantes que de otros países quieren llegar a Santa Marta por vía marítima. Y esto implica, por supuesto, pensar en un muelle que pueda tener un uso mixto. El puerto obviamente tiene unos propósitos en su expansión que tienen que ver con aumentar su capacidad para almacenar contenedores y movilizar carga. De eso se va a referir, sobre esto se va a referir el gerente, ¿no? Pero también, entonces, este proyecto que necesita área para expandirse y plantea unos cambios de uso de suelo, generaría un impacto positivo en todo el entorno en relación, por supuesto, a unas compensaciones o aportes que debe hacer el puerto para la ciudad y que ahora vamos a enunciar, pero que aquí grosso modo están resumidas. Ahora me refiero un poco a esto. El centro histórico es otro proyecto fundamental para el desarrollo de la ciudad. Este es un proyecto virtuoso para Santa Marta y hay que continuarlo. No se puede quedar
en la fase que quedó. No se cobró la plusvalía, no se creó la corporación que se debía crear. Pero bueno, nosotros con el sistema estratégico y ya con las vías licitadas y en proceso de adjudicación, vamos a intervenir el borde del centro histórico por todas las ferrocarriles hasta el Rumbodo, que fue la decisión que tomamos en términos de las primeras vías a hacer, y de la calle 22 en la carrera primera hasta el Rumbodo. La segunda fase de intervención de vías incluye, dentro de tres vías que hemos planteado, una para el centro, que es esta, la quinta. Y esta primera fase de la Libertador, que impacta sobre el centro extendido, desde el Parque Sesquicentenario hasta la Avenida 19. También por acá la terminación de la Avenida del Río. Me refiero, estas vías ya están adjudicadas y tres puentes. Esta vía y esta entrarían a adjudicarse luego de unas etapas que hay que agotar con unas aprobaciones que debe hacer la UNMUS y el BIC. Pero esto va muy bien. En próximas semanas esperamos dar buenas noticias sobre esto. Pero ese es el propósito. Y evidentemente, saliendo esta vía del puerto, aquí va a haber un impacto muy positivo en toda esta zona. ¿Qué hemos planteado con el puerto entonces? Que este frente de playa, la carrera primera, sea renovado con recursos de la sociedad portuaria. Ya que con recursos del distrito y el sistema estratégico lo vamos a hacer sobre esta vía. Y ahora detallaremos un poco para que finalmente entonces veamos cómo esta fase 2 del centro va a continuar, con todo lo que se implica en vías, andenes, espacios públicos, zonas de parques, pero sobre todo la renovación y la valorización que reciben por reflejo todos los inmuebles que están en este perímetro. Este, por ejemplo, es uno de los proyectos de renovación del centro, el que acometimos sobre esta zona de San Andresito, y es el que estamos ejecutando también con recursos distritales. 3.700 millones de pesos finalmente van a permitir recuperar este pasaje comercial y la ubicación de vendedores en esta zona. Pero el Teatro Santa Marta también va a tener un impacto positivo, y la reubicación de los vendedores de la carrera quinta en próximos días, luego de la socialización que estamos haciendo con los vendedores de la quinta y de la ferrocarril, anunciaremos el posible lugar donde se creará un centro comercial donde los pequeños comerciantes, o lo que ahora llaman vendedores estacionarios, y para nosotros serán, en el proyecto de la apuesta que estamos haciendo, pequeños comerciantes en un proceso de formalización gradual, un sitio que además, un sitio muy importante de la zona céntrica, que permitiría su recuperación con recursos que el distrito ya tiene disponible, una inversión que sobrepasa los 8 mil millones de pesos entre la compra del predio y la intervención en infraestructura para ubicar adecuadamente un número sustancial de las personas que hoy están ocupando el espacio público. Proceso que ha sido complejo concertarlo y proceso que ha sido complejo conseguir los recursos para adquirir este predio. Un centro de atención a visitantes en Inca. El propósito es que todos aquellos que lleguen a observar aves, todos los que quieren hacer ecoturismo en la zona de la Sierra Nevada, en este flanco, hacia Inca, puedan encontrar un centro de atención a visitantes con participación en su administración de los pueblos indígenas, y que esto permita que los pequeños micropropietarios o propietarios de predios en la zona aledaña a este centro se puedan asociar para crear una especie de reserva ecoturística que permita entonces que lo que hoy son ofertas disgregadas se unifiquen en una oferta ordenada, organizada para el ecoturismo nacional e internacional, y este centro sería el detonante de ese proceso. El corredor turístico de Pozos Colorado, en este predio del distrito y de la nación que le proponemos a la nación, se pueda desarrollar en una licitación internacional tipo APP, y a futuro este predio de Ecopetrol, así como se ha planteado inclusive lo del mismo batallón, a futuro, estamos hablando de los próximos años, tres, cuatro años, ¿no? En un tiempo prudencial que va a estar determinado por las dinámicas económicas y por el éxito de este proyecto,
este debería ser un área cambia uso de suelo para que todo este corredor sea un corredor eminentemente turístico, de altísimo valor para hotelería internacional, centro de convenciones, parques temáticos. Parques temáticos, Santa Marta se ha planteado en distintos estudios que se han venido adelantando que puede ser una ciudad con semejanzas, guardadas las proporciones a Cancún en términos de su oferta turística, complementaba el turismo de sol y playa y el ecoturismo con oferta de parques temáticos. Y para esto, un oceanario o parques temáticos donde el componente multicultural, pero también de juegos mecánicos, esté presente, es una de las principales apuestas. Que se pueden ubicar este mismo parque en la zona del suelo que se pretende dejar como área de expansión para el aeropuerto o en la misma zona de Pozos Colorados. Bueno, estos proyectos son los que le han gustado al eje cafetero y ahora los santanderes o Santander. Y nosotros nos parece que por aquí tiene que ir la activación de un turismo que le genere a la ciudad unos mayores niveles de ingresos y de rentabilidad, una ampliación de la cadena de valor. La movilidad turística. La Nación, a través del Ministerio de Comercio y Turismo, viene diseñando unos muelles, 5 muelles turísticos. Pues nosotros pensamos que estos muelles deben servir para movilizar pasajeros en un concepto de taxi acuático y que se complemente con una red de teleféricos, el teleférico Santa Marta Robadero y el teleférico Santa Marta Minca. Aquí está, Santa Marta Robadero, Santa Marta Minca. Hay que avanzar, como están haciendo otras ciudades de Colombia, en la movilización de pasajeros a través de cables aéreos, en la estructuración de este tipo de proyectos, en una ciudad que como nosotros tiene montañas que dividen zonas muy importantes de la ciudad, Santa Marta Minca o Santa Marta Rodero, y que bien podrían salvarse estas dificultades sin grandes obras de ingeniería como túneles o grandes autopistas si se pudiera avanzar en este tipo de proyectos. El desarrollo de proyectos agrarios en la zona periférica a la ciudad, en fruticultura y horticultura que permita organizar a los campesinos. Estos son proyectos pensando también en el posconflicto. Recordemos que hay muchos campesinos que estuvieron vinculados a las actividades del cultivo de estupefacientes y que es necesario brindarles hoy otras alternativas en un suelo que es rico en nutrientes, pero que necesita una estrategia de la Nación y del distrito para aumentar la capacidad productiva en esta zona, no solo de la gran agroindustria, sino de la pequeña, de los pequeños y medianos campesinos. Un centro de fomento a la artesanía que genere y profundice la identidad de la ciudad en torno a su perfil étnico con las comunidades indígenas, a través de una escuela de artes y oficios. El proyecto de reorganizar la plaza de mercado, asunto complejo por esta famosa concesión, que hemos venido no solo avanzando jurídicamente en ver cómo se encuentra un cauce para su terminación, lo que no ha sido sencillo. Bueno, en esto vienen varios gobiernos, nosotros dentro de ellos esperamos poder avanzar satisfactoriamente, desatar el nudo jurídico que hay allí para que el mercado se pueda reasumir el edificio construido, porque es paradójico que estando ese edificio no se pueda ocupar, y alrededor del mercado generar un proceso de renovación urbana, reubicando los locales comerciales de mayoristas a una central de mayoristas, proyecto que inclusive con los empresarios comerciantes del mercado y la Cámara de Comercio se había venido hablando, una central de abastos, pero que definitivamente necesita que se vuelva un proyecto de ciudad para que podamos apalancarlo con distintos recursos del sector privado, del crédito, apalancamientos tipo finetero, en fin. El sistema estratégico de transporte. Finalmente este proyecto salió adelante, pudimos no solamente adjudicar las primeras obras antes de aprobación del Consejo, y luego afortunadamente se logra la aprobación, y esto le genera una señal de estabilidad al proyecto, sobre todo por el financiador del proyecto a nivel nacional, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Estos son recursos de un crédito internacional. El distrito además le corresponde unos montos elevados, y por eso se llevó al Consejo para redimensionar el aporte del distrito. Sin embargo, en la primera fase hicimos el aporte tal cual estaba
acordado años atrás y permitió hacer la primera adjudicación, la compra de los primeros predios que empezaron a comprarse en el Callejón de los Pericos y ya se avanza también en la 30, o sea, para terminar la avenida del Río, iniciar la terminación, perdón, iniciar la intervención en la 30 y lo que corresponde a redes, que el distrito es el que tiene que pagarlo. Este proyecto, todas las redes y los sanitarios que hay en el distrito y todas las intervenciones de espacio público, parques o, por ejemplo, la compra de predios donde ubicar vendedores también. Bueno, ya arrancamos con la primera intervención de esta malla. Debía ser intervenir, ustedes ven, es un proyecto bastante ambicioso para que existan 4 rutas estratégicas, 9 auxiliares y 13 rutas alimentadoras, pero que además se puede articular a la red férrea, como hemos planteado, que el tren se active como un proyecto de movilización de pasajeros. Este proyecto, el del tren, que en principio debe conectar a Santa Marta, el aeropuerto de Santa Marta, toda la zona, de una primera fase hasta la bomba de Zucca en Cayra, y luego en otra fase hasta la zona de expansión, hasta llegar al puerto de Santa Marta, como ustedes ven, se convierte en la vía férrea y aún en la vía que en más zonas toca a la ciudad y que permitiría en efecto no solamente volverse un atractivo turístico más de Santa Marta y movilizar turistas por toda la zona turística e inclusive ingresarlos al centro, sino movilizar a las personas de la comuna 3, de la comuna 5, de la comuna 6, de la comuna 8, de la comuna 7, perdón, de la comuna 9, de la comuna 7 y de la comuna 8. Y a futuro conectarse con Siena inclusive. Claro, para que estos proyectos sean posibles, en los países donde no hay subsidio al transporte férreo, entonces lo que se tiene que hacer son alianzas estratégicas con la movilización de carga para que en efecto, movilizando carga, se habilite el corredor férreo, se habiliten los pasos a niveles, se habiliten los desvíos, se habilite todo el proceso de acondicionamiento, no solamente de la estructura en suelo, sino además de las máquinas y de los coches. Nosotros hemos hecho un estudio apoyado por el puerto en una primera fase, precisamente para ver si era un proyecto viable desde el punto de vista inclusive económico y se le podía colgar luego al sistema estratégico de transporte. Sin duda alguna, para que este proyecto sea viable se necesita apalancarlo con otro, el proyecto de movilizar carga. Y por eso, una de las compensaciones que se ha planteado, tanto el puerto tiene un interés de movilizar carga, es que se pueda entonces organizar financiando el puerto la movilización de pasajeros. Y aquí vamos, he enunciado en 2 grandes proyectos: la recuperación de la fachada del mar, que complementa la intervención que estamos haciendo en todo el centro histórico por el borde de la ferrocarril, por el borde de la 22 y aún hacia la Libertador desde el Sesqui Centenario y en la calle 13 con carrera cuarta y luego la carrera quinta. Entonces, este sería otro segundo gran proyecto donde el puerto tendría intervención. Tercero, proyectos de naturaleza social en el plan 500 años. Escenarios deportivos, cultura y educación, inclusión social y vivienda. Bueno, aquí hay unos renders ya inclusive superados, como ustedes han podido ver, por lo que estamos trabajando en 2 planes maestros: el plan maestro de la zona de expansión y la zona denominada Ureche, que allí se va a construir la villa deportiva bolivariana y es lo que se llama hoy Villa Olímpica, que será el parque deportivo bolivariano, un parque, como su nombre lo indica, para el uso y disfrute no de los deportistas sino de la comunidad. Los escenarios que se van a hacer aquí, y es lo que justifica modificar escenarios y trasladar otros, son escenarios para el disfrute de los amarios y aún de los turistas, no solo para los deportistas en justas deportivas, que obviamente tienen un uso mucho más limitado en tiempo que lo que tienen estos que se vuelven parques deportivos, que se usan para los deportistas en épocas de deporte, pero que se usan para la comunidad o, por ejemplo, por el sector privado, si se quieren hacer convenciones y demás, porque un poco lo que se ha pensado es que allí esté ubicado
un arena de eventos que sirva como palacio de eventos y de congreso. Bien, esto es posible si, solo si, sacamos adelante los Juegos Bolivarianos. Porque los escenarios deportivos nuestros, como ustedes ven, están en ruinas, cayéndose a pedazos por la falta de intervención que históricamente hicieron los que lo administraban, que no era el distrito. Y el distrito ha querido, esta alcaldía, al tomar estos escenarios, al pedir estos escenarios en cumplimiento a la ley del deporte, en poder financiarlos con recursos de la nación en el marco de una justa deportiva internacional para que se restablezcan unos, se recuperen otros, se construyan otros nuevos y permita que esta zona además tenga una renovación urbana importante y otra se vuelva un polo de desarrollo. Bueno, de esto vamos, que ya hemos, estamos diseñando el estadio, la arena de eventos, los dos planes maestros, se adquirió en, con el plan parcial Bureche 34 hectáreas y es la carga que el plan parcial Bureche tenía de compensaciones si se quiere haciendo bien el servicio, se adelanta en términos de tierra y esta tierra es fundamental para poder construir más escenarios y en esa zona futuro seguramente surgirá una Santa Marta un poco más ordenada en su proceso de crecimiento que la que hemos tenido, así digamos que sea, y así tiene que dar en el POP. Pero el fortalecimiento del capital humano también es otro desafío y por eso hay una estrategia de intervención en colegios del distrito y en sus escuelas rurales, particularmente en el Instituto Magdalena Rodrigo Bastidas, que tiene una inversión de más de 12 mil millones de pesos, ya eso está adjudicado ese contrato, tres colegios más que estamos interviniendo en su batería de aulas y baños, que es el Rodrigo de, perdón, el colegio de Carlos, es el colegio Nicolás Buenaventura y el colegio de Cristo Rey, y ahora vendrían otras intervenciones con recursos del distrito que complementan lo que no alcanzó para el liceo, que permiten adelantar los estudios para ver qué es lo que estructuralmente hay que recuperar en la industrial y recursos que invertiríamos para hacer unas estructuras de edificios alimén, reemplazar el colegio de madera de tablitas de Timayuy y la normal San Pedro Alejandrino, además de unos laboratorios de baterías de baño para varios colegios. Y esto debe permitir que estos colegios renovados se vuelvan sede de una universidad politécnica distrital en programas técnicos y tecnológicos. Nosotros tenemos en nuestro presupuesto 3 mil millones de pesos que ya con alianzas que estamos estructurando con algunas universidades que tienen ofertas técnicas y tecnológicas, vamos a ofrecer en las próximas semanas para que los estudiantes puedan por lo menos unos entre 1.300 y 1.500, esperamos que nos alcance esa plata, empezar a recibir becas por el distrito para estudiar carreras como logística portuaria, en los temas de cocina, los temas de manejo de grandes superficies, y nuestra aspiración es que creemos una suerte de carreras que permitan preparar económicamente a Santa Marta para el salto que tiene que dar en relación a todos estos proyectos que estamos enunciando. Sin capital humano eso no es posible. Y esto complementaría la labor que hace la importante labor que hace la Universidad de Magdalena, la Centro Acogida, la Cooperativa, la TADEA y otras, no, Uninorte y otras instituciones en la ciudad. El fortalecer la dimensión cultural del distrito, un distrito sin museos, tiene cuatro museos, el Museo del Oro del Banco de la República, el de la Quinta y dos que hicimos nosotros cuando estábamos en la rectoría, el Museo de Arte, en el Claustro San Juan, como museo y la recuperación de esto como centro cultural, y el Museo Etnográfico en el San Juan de Dios. Pues bueno, nos hemos dedicado a hacer un museo en Gaia y por eso hemos propuesto al puerto otro proyecto importante en el que se conecta con su dimensión cultural, que es el Museo del Fútbol en Pescadito, para que activemos a Pescadito como un barrio turístico por toda la historia y la identidad que tiene Pescadito en torno al fútbol. Ese proyecto, por supuesto, va a estar asociado a la unidad de actuación e intervención que se adelanta hacia la zona de Pescadito en la zona norte y San Martín. Cada proyecto es una compensación por una unidad de actuación. Pero bien, en la ley de distritos, si ustedes la leen, en el artículo 112 dejamos incluido que se construirá en Santa Marta, en el predio de la Quinta, un centro cultural bolivariano de carácter internacional, un centro de estudios internacionales que debe permitir
convertir a Santa Marta en un lugar de intercambio con los países bolivarianos en materia académica, intelectual, educativa, aún científica. Bien, y por el otro lado, el proyecto que nosotros estamos haciendo de mega biblioteca distrital, ya diseñada, ya inclusive licitada la primera etapa por 10.000 millones y ya financiada la segunda etapa por otros 10.000. Este es el proyecto que quedará aquí entrando a la quinta y al lado de la normal. Ya les decíamos que la normal también le vamos a intervenir con un bloque de deuda cerca del INEM, en el Parque de los Tupillos, que también ya se está licitando una intervención del Parque de los Tupillos por 1.800 millones, y cerca del Parque del Agua una intervención de 13.000 millones de pesos del distrito en una red de parques de cerca de 50.000 millones de pesos. El Parque del Agua queda al lado del Juan Manuel de Osuna, 3.5 hectáreas. El Parque del Río está en la zona de Villa Alejandría, Babardia, El Bruto, Las Américas, por 13.000 millones. El Parque de la Ciudadela, por 7.500 millones, una cancha de fútbol reglamentaria. El Parque de los Tupillos, por 1.700 millones. Bueno, entre otras redes de parques distritales, equipamientos de espacio público, que sin duda alguna le van a dar un atractivo adicional a nuestra ciudad, pero sobre todo está pensado para que la gente se divierta, los niños tengan un espacio donde recrearse y la familia donde encontrarse. Y esto, esta dimensión cultural y recreativa, se complementa también con este proyecto que el distrito recuperó de una invasión, de una ocupación que tenía en un olvido jurídico, esta alcaldía, y que está financiando el Ministerio de Comercio y Turismo y el Ministerio de Cultura, ministerio que, dicho sea de paso, es el que, por una serie de requisitos en términos de patrimonio que han estado estableciendo, no ha dado aún la viabilidad para que el proyecto se pueda licitar. Un programa de superación de pobreza que hemos denominado Red de Equidad, que implica más indemnización, más alfabetización. Se declaró Santa Marta territorio libre de analfabetismo, inclusive con presencia del señor presidente, alfabetizamos más de 16.000 personas y seguimos en eso, pero también afiliación al régimen de salud, vinculación a las personas a colegios. Nosotros este año estamos licitando 11.500 millones de pesos nada más en alimentación escolar, que supera los 800 que encontramos que al principio se invertían. Eso es un aporte muy importante para mejorar la alimentación de los niños más pobres. Eso da más de 46.000 almuerzos y desayunos en los colegios. Y más programas de vivienda. Esta Ciudad de Equidad, donde hay 4.000 viviendas, y por ahí cerca hay otro proyecto de 1.300 viviendas con subsidios de la Nación. En este caso ya no son viviendas VIP, pero sí son viviendas también con subsidio, no gratis, me refiero. Y este proyecto, sin duda alguna, es un proyecto muy importante de inclusión social para los desplazados, sobre todo. Bueno, para darle continuidad a todo esto, un poco lo que se ha pensado en una fundación, Santa Marta 500 años, donde está el sector privado, el sector público y el gobierno nacional integrado, que tengan unos tanques de pensamiento y unas unidades de actuación en materia de sostenibilidad ambiental, económica, social y aún institucional. Queremos un grupo de amigos por Santa Marta. Esto se articula en un contrato plan, se vuelve un documento cumple, se crea un decreto presidencial, cosa que termine este gobierno, pero todo lo que he puesto aquí no quede como palabras que se llevan tiempo, sino como compromiso estructurante de ciudad, como proyectos a los que le hacemos todos una apuesta. Aquí hay más o menos un cálculo presupuestal grueso de 3.5 millones de pesos, en el eje social 1.375 millones, o sea, 1.375.000 millones, el eje económico 859.000 y el eje ambiental 1.328, con todos estos temas de agua y demás. Este eje económico es un eje, obviamente, que principalmente es de iniciativa privada. Aquí está ubicado el proyecto del puerto y aquí están los componentes de aporte del distrito, la Nación, la Gobernación y la inversión privada. Bien, que como ven, tiene un segmento importante de la privada, el 20%, la Nación es 64%. Y esto es el plan Santa Marta 500 años. Ahora, me refiero entonces rápidamente, para cerrar, a los distintos proyectos que aparecen como cargas compensaciones del puerto de cara a la solicitud de casa del plan parcial que el doctor Suárez explicará desde sus alcances económicos, el impacto que va a tener en la economía local, el crecimiento en la tasa de empleo. Bueno,
la movilización de carga vía puerto. Nosotros nos referiremos a este componente ya un poco más en detalle sobre algunos de los proyectos que enuncié donde el puerto está involucrado. Eso lo vimos, pasamos sobre esto, simplemente para mostrar la articulación al Plan 500 años. Y como ven, el puerto está ubicado en el eje 2 de sostenibilidad económica. Las infraestructuras para la competitividad, Santa Marta va a ser competitiva, mucho más competitiva si tiene un aeropuerto internacional, y por eso lo han inaugurado por eso. Si tiene un aerópolis, un centro empresarial de servicios logísticos en torno al aeropuerto, y si amplía la infraestructura y las zonas logísticas del puerto, la habilitación del muelle, servicios anexos para tráfico crucero, transporte pasajero, modernización y habilitación de la vía férrea para transporte mixto y de carga. Si estos proyectos se desarrollan, proyectos de infraestructura para la competitividad, sin duda, Santa Marta va a tener un mayor crecimiento económico. Ahora bien, si estos proyectos de desarrollo urbano y turístico se implementan, por supuesto, este impacto económico va a ser positivo, no solamente en términos de la economía local, sino la proyección de la ciudad como una ciudad con mejores condiciones turísticas. Verbigracia, la segunda fase de rehabilitación del centro histórico, la renovación urbana en torno al puerto, el centro de atención al visitante en la sierra para el ecoturismo rural, el corredor turístico de Pozos Colorados, el parque temático de culturas del Caribe, un mundo marino o oceanográfico, la movilidad turística basada en la construcción de muelles y embarcaderos para el transporte entre bahías y la construcción de la red del periférico, el desarrollo agrícola, artesanal y comercial y la movilidad sostenible con el sistema estratégico de transporte y la rehabilitación del sistema ferroviario, en resumen que hago de los proyectos que arriba mencioné. El puerto radica este proyecto de ampliación de infraestructura logística portuaria, habilitación de muelles y cruceros, renovación urbana. Hay una solicitud de determinante del 9 de junio, la Secretaría, mediante resolución del 182 del 23 de agosto, pide la determinante del plan parcial y el 8 de abril se radica el proyecto del plan parcial por la sociedad portuaria con esta nueva consideración. Desde la radicación del proyecto hasta junio se han realizado más de 10 meses de trabajo con asesores urbanísticos del puerto, de la alcaldía, Secretaría de Planeación, del CET, del DALMA, de la Unidad de Tránsito y del Programa de Naciones Unidas para el Hábitat, que ha estado acompañando este proceso, inclusive con expertos que invitamos desde Europa y particularmente desde Cataluña. La concertación con la ciudadanía, la expedición de la viabilidad, la concertación ambiental y la aprobación del plan parcial por decreto es la ruta que hay que agotar. Y aquí tenemos una de las evidencias sobre el proceso de socialización, sobre todo con la comunidad de San Martín y los vendedores del camino de la bahía, al canal de aeropuerto que estuvieron haciendo en días pasados, el puerto y su equipo y la alcaldía y su equipo. Estos son solicitudes y compromisos que están radicados en un documento. Compromiso 1, la calidad del agua del mar de Santa Marta, y es un compromiso del puerto con la calidad del agua en su entorno, relacionado con las aguas del Lastre, con las aguas cercanas del propio puerto, etc. La recuperación de la playa de Santa Marta, que incluye la financiación del puerto de estudios para la recuperación del borde de playa. De manera que con esos estudios de diseño de cómo recuperar esa zona, podamos financiar un proyecto con recursos, esperamos, muy importantes de la nación. Compromiso 3, la red de alcantarillado pluvial para el área de pesca. Compromiso 4, un puerto mixto comercial y de pasajeros, no solo un puerto comercial. El que el puerto definitivamente, no de manera subsidiaria, sino de manera principal, acoja ser un puerto de pasajeros para facilitar el ingreso masivo de cruceros a la ciudad. El compromiso 5, apostar por la ciudad, su centro y sus 500 años, con lo que eso implica ya en detalle en las intervenciones de recuperación
de toda la zona del borde del puerto en relación a la cara del centro. Un centro de convenciones al interior de la infraestructura que habrá de construirse dentro del puerto en el área de oficina y área comercial. El puerto ha planteado la construcción de un edificio que obviamente modifica las alturas que están establecidas hasta ahora. Pero parte de los compromisos es que entonces Santa Marta, que tiene muy pocos centros de convenciones, inclusive la ciudad, su centro histórico, pueda allí mismo entrar a operar un centro de convención. La mejora del abastecimiento del agua para el centro histórico y para el propio proyecto, modificando el uso del puerto de agua, de la red de agua potable, para conectarse con el agua desalinizada o tratar bien agua de mar, convirtiéndola en agua potable después de un proceso de desalinización a través de una planta de tratamiento que permita no solamente abastecer el puerto y hacer todas las actividades que el puerto requiere en materia de agua, como aprovisionar barcos o el tema del carbón, sino, y por sobre todo, los excedentes distribuirlo en las comunidades aledañas al puerto, particularmente a zonas de Quirpey. La entrega de espacio público reformado en los entornos que el puerto vaya adquiriendo. La creación de una fachada urbana entre el puerto y la ciudad, mejora paisajística, porque como vemos cuando pasamos por la zona del puerto, el impacto, inclusive en la estética urbana, es negativo por la movilización de tractomulas y toda la zona que esa actividad de transporte va generándole a la ciudad. La entrega del espacio para el Museo del Fútbol, como ya mencioné, la aportación en la movilidad del transporte público y privado con el tren de pasajeros, apalancar, por supuesto, el componente de carga, que es lo que el puerto nos ha dicho. Para nosotros hacer un cierre financiero, necesitamos, para poder cumplir con ese compromiso que ustedes nos plantean, financiarlo por esta otra actividad. La aportación en la reubicación del comercio estacional en la zona de influencia del puerto mismo. Ahí está como la plaza de cruceros, donde llegarían los cruceros, una de las compensaciones. La fachada urbana, acá, es decir, recordamos, esta es la zona de zona franca, este es el puerto, estas son predios que gradualmente se han ido adquiriendo, y en el que el compromiso sea, el puerto no tiene una pared aquí, sino que haya una zona verde, una zona de amortiguación, una zona de espacio público. Es correcto, ¿no? Bueno, está su terminal de carga. La plaza del ferrocarril, la plaza de fútbol, el museo de fútbol, el desarrollo inmobiliario de la zona de influencia, con recuperación del camellón, recuperación de la ampliación de playa, y esto basado en el tema del reparto de cargas y beneficios, obviamente. Todo, bueno, de aquí yo. El tema que se planteó para el fútbol. Pasaré rápido porque creo que parte de esto lo van a quitar. Están en sus horas. Bien. La ampliación de playa, el área de deporte náutico, la marina pública mixta, el colector pluvial, los módulos de servicio de playa, serán los que están aquí en esta zona del camellón. ¿Me refiero a esto? Pues obviamente son las compensaciones que nosotros hemos solicitado. Esto está metido en lo que se llama área de actuación número uno. Cabe decir que apenas autoricemos el plan Marshall, por aquí se empieza. Estos serían los primeros beneficios que irían a tener la ciudad de Santa Marta. Ampliación de playa, área de deporte náutico, marina pública mixta, aquí en esta zona donde están los pescadores, colector pluvial y módulos de servicio de playa. Ahí está la vista general. Obviamente ese es un proyecto que para que esté en fase 3 implica la aprobación del proyecto. Hay unos impactos, estos serán los. Explicación que, en fin. Bueno, como ustedes pueden ver, la ciudad de Santa Marta,
ha planteado entonces al cuerpo una serie de requerimientos que se traducen entonces en la reformulación del cuerpo, perdón, del plan parcial del cuerpo presentado a la ciudad, que obviamente es muy distinto del que inicialmente se propuso. En este orden, el distrito, por supuesto en representación de los ciudadanos, lo que ha procurado entender este proyecto desde dos perspectivas. La primera, es un proyecto que tiene impacto económico positivo en la ciudad, pero no se puede justificar el crecimiento del puerto y del proyecto mismo de expansión portuaria solo desde esas intrínsecas lógicas de la dinámica económica, cabe decir desde la generación de ingresos, utilidades para los socios del proceso del distrito o mayores empleos. Por supuesto, eso es un elemento positivo. Pero por la naturaleza de estos proyectos, por el impacto que estos proyectos tienen en la dinámica urbana, en la zona donde el puerto se expandiría, y porque a nosotros nos parece que es muy importante que el puerto se conecte aún más con la ciudad de Santa Marta, es que propusimos cada una de estas compensaciones, que no son cualquier cosa, las cargas de aprobación, siempre que cada una de las normas que nos obligan a nosotros como entidad territorial en materia de ordenamiento del suelo se observe en estricto sentido, y parte de esos requisitos son las consultas. En segundo lugar, en la medida en que cada una de estas compensaciones se acepte, como ahora en la presentación lo veremos, el puerto, porque obviamente ya he escuchado su disposición, que ha sido el resultado de una serie de mesas de trabajo, se acepta y se compromete en colocar para la ejecución de los mismos proyectos un cronograma. Cronograma que arrancaría a hacerse efectivo inmediatamente esté autorizado el plan parcial. En las obras que a nosotros nos parece en esta fase prioritaria, uno, la intervención sobre todo el borde de playa, sobre el camión, la carrera primera, porque complementa el proyecto del centro histórico. Y dos, el de el transporte de pasajeros, la rehabilitación del puerto de ferro. Cada unidad de actuación, cuando se intervenga en la zona de pescadito, debería tener entonces la carga o compensación de el colector de aguas lluvias y de el área del museo del fútbol, y aún un club que se ha planteado en transporte en la carrera primera, perdón, la carrera quinta o calle primera, que sería una plaza donde se aspira llegue el tren y llegue el bus del sistema estratégico. Y luego los demás proyectos que deberán las futuras administraciones de la ciudad hacerle seguimiento para que se den, que evidentemente la medida en que queda en un plan parcial se vuelve obligación, en la medida en que ese cronograma queda absolutamente detallado y se debe cumplir en los distintos plazos que allí se establecen. Bueno, yo quiero decirles que en esto hay un trabajo muy importante del Programa Nacional para el Hábitat de parte de la Alcaldía, acompañándonos en este proceso de entendimiento de los impactos que un puerto puede tener para la ciudad. Tenemos un experto, el experto de puertos de Cataluña por muchos años, que acompañó a la ciudad en este trabajo, la Secretaría de Planeación con la Secretaría de Saumed y con un equipo de asesores expertos en este tema. La misma empresa ECOM está trabajando con nosotros en el plan de ordenamiento portuario, y por parte del puerto también un grupo muy calificado de expertos. Yo pienso que hoy estamos en un punto muy importante en el que necesitamos escuchar de ustedes su valoración, su punto de vista, a ver hasta dónde avanzamos para que esto se pueda eventualmente cristalizar. Muchas gracias a todos.